Y muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Rumo Dolorosa. Bienvenidos a vuestro canal. Bienvenidos al canal de Blood Bowl. En el día que estamos en directo en la plataforma morada, ¿sabéis cuál es la morada? La que tengo aquí colgada. Vamos con nuestros apañeros, ¿vale? En equipo de Sauros, de Lagartos, con vuestros nombres que habéis puesto vosotros, ¿vale? Y quitamos la musiquita, la volvemos a poner después. Claro, es que los que estáis en la roja, pues la morada, pues no la veis. God and Knight, 4 Factor Fan, un jornalero, llevan alguno crujido. Vamos a ver cómo va el panorama. Bueno, estos son los míos, que saben, me acuerdo más o menos cómo van, creo. No llevan subidas, llevan un crujido, no tiene Big Guy. Ostras, este nos va a tirar de cable. Venga, se abren las apuestas. ¿Tira de cable o no? Este nos va a pelar el cable, pero bien pelado. No compro nada porque ya bastante dinero le estoy dando. Madre la que me... Este nos tira del cable. Ya os lo voy anticipando que se viene peladilla de cable. Equipo nuevo, con uno ya reventado. Uno reventado que tiene pinta de ser el Big Guy, el Minotauro. O sea que ojo, Ojo. Ojo al Minotauro, que le han tenido que dejar el culo como una aldaba. Uy, ¿qué prefieres? ¿Dar o recibir? Qué pregunta más incómoda. Qué pregunta más incómoda. Elige lanzar el balón. O sea que nosotros atacamos en primer momento. Sí que es cierto que vamos muy justos con un reroll, ¿vale? Con una retirada. Pero este hombre hay que crujirlo vivo. O no lleva Big Guy. Siempre dar. Miguel dice que siempre dar. Miguel, Elena Maravilla. Anda, Miguel. Elena Maravilla. Vale. Me ponen las cabritas ahí, todas ricas. Yo tengo un Croxigor. Tengo un Croxigor que merienda cabritas. ¿Dónde está mi Croxigor? Aquí. Tengo un Croxigor que le gusta a este Croxigor mucho merendar cabritas. Es su merienda favorita. Así que vamos a hacerle un ataque bastante agresivo. Vale. Aunque sea un equipo... que en un principio en fuerza nos pueden pasar al lado, no por encima. Vale, este por aquí, este apoyando. Porque ya sabes tú, vosotros, el que no apoya ya sabes lo que le pasa. Que traca traca la cigala. Vale, este pega, mata para acá, este manda para allá. Me falta un defensaurio. Este de aquí. Me falta este defensaurio para el tema de que le sale anticipación. Espérate, pues a que le sale anticipación. ¿Estos cuánto mueven? Estos mueven 6, ¿no? 6. Vale. Cobertura. Cobertura al del balón. Este por aquí. Estos tienen 0. 4, así que me interesa casi más del revés. Que este me coja el balón. ¿Te ríes del nombre de mi chica? No, me río de tu nombre puesto chica. No del nombre de mi chica. O sea, de tu chica. El de mi chica es Marta. Vale. Por cierto, Marta está aquí. Marta está aquí. ¿Y cuál era el otro? Teníamos a White Soldier, a Bucky Barnes. Y nos falta, pues en el siguiente ponemos a Miguel por aquí. Bueno, a Miguel o a Elena, no sé. Miguel, ¿cómo te pongo? ¿Como Miguel o como Elena? Vale. Tenía que haber puesto más apoyo a recoger el balón. Tenía que haber puesto más apoyo para recoger el balón, compañeros. Bueno, venga, niños. ¡Ojo! ¡Ojo! Dispone de rasgo a apuñalar. ¡Ojo! ¿A quién darle el balón? ¡A este! Porque te has venido arriba. ¡Te has venido arriba, niño! Mira, ojo. ¿Dónde tengo al de tronchar?
Ah, me la ha puesto ahí para el blitz. Vale, empezamos a trochar por aquí. Aquí a dos daditos. Uy, va. Aquí a dos daditos. Vas para el suelo, compañero. Lo siento mucho. Qué lástima. Abrimos armadura. Y... y... casi. Vale, siguiente. Dos daditos. Abrimos una armadura. A ver si abrimos armadura. Si hay animación, abrimos armadura. No abrimos armadura. Vaya por Dios. Aquí voy a otros daditos con estúpido, pero con golpe mortífero. Bueno, no ha sido bueno, pero tampoco malo. De acuerdo. El movimiento está ahora en ver a quién le metemos la galleta para ver a qué lado nos vamos. Y creo que tenemos aquí un voluntario. ¿Cómo queda aceleración 2 aquí? Ah, vale, 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 vale. Vale, pues de momento aquí y aquí. A dos daditos. Y qué lástima, pero te tienes que caer. No ocupo porque tengo que... vale. Aquí vamos a defender. Llevamos balón. Cubrimos balón. Por aquí cubro un poco la retaguardia. Hombre, no sería lo normal que dieran toda esta vuelta para terminar de aquí hacer caja, pero bueno. Vale. How's the missus, Bob? Ex-missus, Jim. But that don't mean I misses her. She took everything in the divorce, including my family's sacred gut plate, the cow. Se ha quedado mudo el tío. Ah, vale, ahora. Ahora. Arranca. Uf, a dos laditos me tira. A dos laditos me tira, no entra. Tampoco tiene posibilidad de entrar. Media hora para mover solo a un tío. A ver, aquí me has movido a alguien. Sí, me has levantado uno, hombre. Mira, que Agapito pega. ¡Pum! A volar la cabrita. La cabra que tira al monte. No le abrimos chapa. Vaya por el amor de un 2. Vale, ahora la pregunta es, ¿dónde me interesa más el blitz? ¿Aquí o aquí? Podría... aquí... este no llegaría. ¿Cómo le puedo meter la turbina más grande? A ver, poniéndome aquí.
Pues ni Tobina ni nada, pero bueno, no ocupo. Y defiendo por aquí. Vale, tú tienes que venir hasta ahí. Porque yo tengo que seguir avanzando. Tú tienes que venir aquí. Tú tienes que venir aquí. Tú tienes que venir ahí. No, tú tienes que haber venido aquí arriba. Mi juego es aceleración. ¡Ya! Tú tienes que venir hasta aquí. Tú tienes que venir hasta aquí y tú tienes que tocar a estos. Tú tienes que tocar aquí. Y tú cerrar líneas por aquí. Vaya puño que estoy liando. Bueno, tú vienes aquí a apoyar a este. Y ya está. History infecting everybody. It's really rather good. That's some of the plots of it. Creo que lo tengo bastante bien atascado. Por ahí te comes una mierda. Macho, ¿qué eres, caos? Vaya mierda de caos eres, que no buscas el contacto. Por ahí te comes otra mierda. Bueno, la primera galleta, este. ¿Dónde me la has puesto? Aquí. Aquí voy a dado y aquí voy a dos dados. ¡Pum! Cabrita a volar. No abrimos chapa. Vale, está claro que la piña tiene que ser aquí. Vale, a ver. Este lo he movido mal, me cago en chantodo, macho. Vale, tú tienes que caer. Es que si te me pones un poco tonto vas hasta... Vas a besar banquillo, ¿eh? Tú vas ahí. Uf,
Tú te libras. ¿Te libras? No, no te libras. Tú no te libras. ¿Qué cojones te vas a librar? Bueno, pues igual sí que te libras. Pero si te puedo, te digo que si te pones un poquito tonto, vas a besar lona. Este por aquí. Este sigue un poco de apoyo. Es que la verdad es que ahora mismo hasta me suenan jugadores, macho. Este lo va a poner aquí un poquito, defendiendo a este de aquí. Aquí tenía a este tocando. Qué pequeño giro de los acontecimientos. Da igual. Tengo el touch marcado. Lo que me interesa ahora mismo es perder tiempo y no darle muchos turnos. Sounds are coming. The studio wizard has promised me at least one more before the final whistle. Me tira, macho. ¡Me abre armadura! ¿Qué dice? ¿Te vas a jugar a la, te vas a jugar a la aceleración? Bueno, no, la aceleración de esquiva. El placaje viene aquí. ¡Y me tiró! Me tiró. A ver, da igual, el blitz es aquí. Dos más repitiendo y todo para adelante. Y le marco, no le tortugueo al final. Aquí sigo yendo a dos dados. No sé qué cubres ahí. Aquí me voy a dos más. Uy, mira. Uy, me interesa besar suelito. Besar suelito y cambio de turno. A pastar. ¡Uy! ¡Se le rompió! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vaya por dos! ¡Vaya por dos! A ver, esto no se me levanta. Vale, pues partimos de la idea principal, que es pegarle a este a dos dados. Que va al suelo. A tres la esquiva. Bueno, lo primero es este afuera, que lo veo yo muy, muy sexy. Lo siento, te has tenido que ir. ¡Muérete o algo, hombre! ¡Muérete! Vaya, otro lesionado. Dos menos. Van dos. Tengo alguna galletita también. Bueno, si este lo pongo aquí. Es a dos dados, ¿no? No. Pum, otro que se cae. Otro que se tenía que caer. Tú vas a dado. Así que me parece menos arriesgado marcar y chimpún.
¡Adentro! Cero, mira qué sexy mi animadora. Mira, mi animadora es Miguel Armentos. 1-0, ventaja en el marcador. La línea, lo interesante, ¿dónde está? Aquí. ¿Quién me ha marcado? ¿Quién ha marcado? ¿Dónde está el que tiene puntos de veteranía? ¿Quién marcó? Vale, tú vas aquí. Tú vas aquí, tú vas allá. Pero si tenía puntos de batería. Uy. Bueno, me parece que no tenía banquillo, así que vamos con ventaja de 2. Ni tan mal. Ni tan mal. Este que es candidato a tener manos seguras. Este. Ya tenemos que dar la patada, sí. Pues venga, para aquí. No hay que hacer la tontería que hizo él. Árbitro busca bronca. Este pela el cable ahora. Vamos que si pela el cable. ¡Hola, qué mala suerte, tú! ¡Hala, qué mala suerte! Bueno, me callo porque las risas van por barrios en este juego. Me tira. Me has evitado al crossover. ¡Reroll! Ya tiene un reroll menos. Este hombre no acaba el partido. Ya os lo digo yo luego, que este hombre no acaba el partido. Pero es que ni de Blas. Pero ni de Blas. Ni de veras, porque tengo oportunidad de meterle presión al balón. O sea, si no me quedo al lado del balón, me quedo muy cerca. O sea, tiene que coger el balón con uno de estos que coja a cuatros. No es me parece que a cuatros. O sea, solo le vale en un dado 4, 5 y 6. Y en cambio los míos a treses. Ah, no, a treses los dos. Ellos a treses y yo a tres también. Bueno, no me puedes pegar más que el Blitz. El Blitz viene aquí. Pou, ¿cómo vas a salir de ahí? ¿Cómo vas a salir de ahí ahora, campeón? Me lesiona, me abre armadura. Nada, una inconsciencia, nada más. ¿Cómo vas a salir de aquí? Ah, ¿te parece buena idea poner a un solito? Madre. Punto número uno. No es recomendable hacer el blitz con el solitario. ¿Por qué? Porque antes de pegar tienes que hacer una tirada de solitario. O sea, si fallas, tienes que hacer un... Si quieres hacer reroll, tienes que hacer una tirada de solitario. Si la fallas, gastas el reroll y has gastado el blitz a lo tonto. Venga, ahora fallas a coger el balón. Ni siquiera vas a coger el balón. Madre, vaya cuatro, macho. A tres, es verdad. Al final era a tres.
Vale, a ver. La jugada parte de... tú te vas a venir aquí. Tú te vas a venir por aquí. Estupendo. Tú vas a venir a hacer el blitz aquí. Ostras, el reroll. El tío que se va a pastar. Me quedo sin rerolls. Me quedo sin rerolls. ¿Cómo te lo decía yo que la risa va por barrios? Cubrimos por aquí. Porque tiene intención de sacar jugada por este lado. Pero quiero hacer un poquito dobles defensas. ¿Vale? Para que tampoco lo tenga. ¿Y si me tiro una esquiva aquí loca? Y si me la... me lo va a tirar una esquiva aquí loca. Pero muy loca. Bueno, dos más, tres más. ¿Lo hago? A ver, esto no se debe hacer. Me salió. Vale, por aquí. No me interesa tocar, pero sí que me interesa ir haciendo líneas. Por aquí proteger un poco este. Este. Vamos a tocar por aquí. Por aquí. Este ahí. Y este, si acaso. Si acaso, muy si acaso, se le ocurre venir por esta línea. Desde aquí. Desde aquí. Así tenemos aquí doble línea de defensa. A ver, sí que es cierto que aquí tenemos un hueco. Pero estos no mueven tanto, mueven 6. Yo creo que tengo eslizones de sobra para hacer una recuperación rápida. En caso de que se me escape un poco. Bueno, la verdad es que he metido un eslizón aquí. Bueno, tengo otro en el suelo que se levanta ahora. Claro, y este ahora no le pegan a gusto. Primero porque tiene que esquivar. Y segundo porque tengo a este hombre detrás. Si a este le pegan, llega su primo el de Zumosol. Igual que este estropea la esquiva. Este complica la, le complica la esquiva al del balón. O sea que le tiene que pegar bien a gusto. Reroll, me tira. Nah, eso lo tenía que... Estaba calculado, o sea que... De hecho, me la jugué aquí. Lo que lo único que después he mirado, porque soy un poco borrego, y he mirado y digo, hostia, igual, igual se me olvidó mirar a ver si era el que tenía puntos de veteranía o no. Jobo Harryfoot comes back from the dead to talk about his remarkably short tenure as captain of the Greenfield Grasshoppers. ¿Ves? Por eso moví a este para este lado. Porque tengo cobertura con este por este otro. Y aquí no tiene, no tiene una pegada. Una pegada fácil. No tiene. Tiene que meter a este de apoyo para que este pegue bien. O hacer el blitz directamente con este. Y entonces sí, y que le salga. Y que le salga, porque si este hombre le falla el momento de pegoteo, está en la mierda. Está en la mierda, porque gasta reroll y puede que no te funcione el reroll. O sea, no le veo yo un ataque muy. Y más si gastas el blitz ahí. Venga, reroll. Vamos, reroll, majo. Reroll, majo, que vas al pozo. Hala, no me haces nada. No lo he entendido. El blitz lo tenía que haber hecho aquí. ¿Qué me quieres? ¿Pegar con la cabra esta que tiene solitario? Dejándome este punto todo... Ah, vale. Pensé que... Da igual.
con el apoyo de este pego a dos dados. Pego a dos dados aquí y ya tengo para entrar por este otro. Vaya calvita que te ha salido, majo. Venga, al pozo. No lo ha hecho bien, no lo ha hecho bien, pero ni de lejos. Yo lo voy a demostrar ahora. Puede que me fallen las tiradas, ¿vale? Pero yo de momento, con este ya tengo casi casi que acceso al balón. Aquí voy a dos dados. Aquí me acerco hasta esta línea. Vale, empezamos por los dos dados. Lo que pasa es que, claro, me puede salir dos calvas. Pero de momento, pum, pa'l suelo. Uno, pa'l suelo. Como verlo me vale. Pues los dos al suelo, bueno. Pero, de todas maneras, lo he jugado mal y no me he metido con este. Pero aún así ya tengo la defensa preparada. O sea, con este llego a, es decir, con estos mueven medio campo, mueven 8. El blitz aquí ha sido tontería. Ya el pasillo este de aquí ya no existe para pasar, ya tiene que tirar esquivas. Y solo puedo venir por aquí. Que por aquí repliego en un movimiento. No ha tenido sentido para nada el blitz que ha hecho. Pero para nada, ha perdido partido en esa. Ha perdido partido en esa porque aquí tenía un hueco para pasar si el blitz lo gastas aquí. Y pegas a dos dados aquí, donde estaba la otra posición. Qué serio me he puesto, ¿no? Madre mía. Veamos, el partido lo ha perdido en esta jugada de aquí. Aquí son dados, vale, o sea, me la juego a dados. Pero es que has tirado el blitz a este lado, te han salido mal. Has tenido que tirar el reroll en vez de habértelo jugado aquí con el último reroll. Y ahora tiras el apoyo aquí, pegas. Otra vez ha vuelto a hacer la misma. Gastas más casillas aquí que aquí. Si tienes dos turnos para marcar. Y aquí pego a dos dados. Levantando a estos dos, anulo a estos dos, a estos tres. Aquí pego a dos dados y ya tengo acceso. Bueno, como te pegues a banda. ¡Ay, que te me has pegado a banda! ¡Otro! A ver. ¿Tienes sitio en el banquillo? Sí, mira, te han puesto aquí unas setas bien a gusto. Porque vas a besar ahí. Vas a besar bien gordo. Joder, qué suerte está teniendo contra el ex contra el Crosby. Qué suerte está teniendo contra el Crosby. Esquivo a tres más y estoy muy loco. Ponte ahí si quieres. Si yo te doy un besito. Yo te doy un besito, pero mira. ¿Esquiva de quién? ¿A quién tengo que esquivar? ¡Ah, hombre! ¡A este! ¡Anda, hombre! ¡Por favor! Bueno, me puede salir estúpido. No me sale estúpido, así que no hay problema. Este hasta aquí. Pues entonces pensé que lo tenía más fácil, loco. Una aceleración, me la tengo que jugar. Vale, antes de nada, tú arriba. Tú aquí.
Bueno, claro. Que también, si vamos a hacer eso, que la aceleración sea el blitz. Por lo menos que quede defendido, ¿sabes? Como moverle me vale. ¡Al suelo! Otro menos. A ver, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Nada, solo cao. ¿El balón a dónde ha ido? Uy, ¿el balón a dónde ha ido? Uy, el balón ha ido muy rico. El balón ha ido... aquí. No sé si jugarme la esquiva o pegarle. Bueno, de momento vamos a pegar aquí, que se ha dado dos dados. Bueno, pues no nos vamos a ningún sitio. Desde luego, yo no sé en qué momento era buena idea dejar al del balón pegado a banda, para enfrentar a mi entrenador, ¿vale? Eso me parece una falta de respeto. ¡Hola, papá! ¡Bueno! ¿A dónde vas, compañero? Con lo que llueve sin paraguas, venga. Venimos aquí, protegemos balón. Venimos a aquí, protegemos balón. Vale, a ver, ¿dónde empiezan las tobas? Desde aquí abajo, ¿no? Desde aquí abajo empiezan las tobas. La primera. A mimir, que se te hace tarde. Y aquí dos daditos. A mimir, que se te hace tarde. Uy, te has librado. Bueno, te has librado, espérate. Que todavía ves Arlona. Aquí dos daditos, si mal no me equivoco. No me equivoco. Y te has librado. ¿Tengo algún...? Ostras, que sí tengo, tú. A ver, pero estos no llegan ninguno, ¿no? No llegan, así que... de momento vamos a pegar a esta cabrita. ¡Cabrita, cabrita! Cago en la madre que te trajo, que suerte has tenido. Vale, tú vas a dado, así que... No lo veo yo productivo de momento, pudiendo hacer esto y pegar aquí a dos dados. Vaya, hombre. Vale, cubrimos balón, cosa que tampoco... bueno, no cubrimos balón. Cubrimos a este. Uy, qué pena, no llegamos aquí para pegar a dos dados. Bueno, con este sí que cubrimos balón por aquí, porque estamos viendo que este tampoco es que esté muy allá. Y aquí pegamos a dado. Si sale bien, bien. Y si sale mal, mal. Sale bien, a pastar. ¿Qué es lo que tenéis las cabras? Abrimos chapa. Y ¡cao! Vaya primera parte, niño. Vaya primera parte. Muy rica. Muy, muy rica. Esto es un caos. O sea, esto es un caos. En una partida normal contra caos, esto es al revés, ¿vale? Este es el vestuario de la persona que juega contra caos. Nada, se nos va del partido ya, ¿eh? Vale, un Pou. Ahora ya nos tira dos daditos. No habrá chapa. ¡Ay, va! ¡Ahí va! ¡Casi! ¡Y va! No nos haces nada. Tampoco te da para hacer pasamanos. ¿Qué haces? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Pero para qué ha jugado? Vale, recupera dos. Va con tres menos. No voy a cambiar la defensa. Bueno, sí, voy a cambiar la defensa. Si quieres entrar, que te cueste un poquito más.
hecho, va a ser hasta más agresivo. Va a ser hasta más agresivo para recuperarle el balón antes. Va a ser más agresivo para recuperar el balón antes. Vamos a por el 2-0. Vamos a por el 2-0. Mal hecho, porque estás desperdiciando fuerza por todos los sitios. Estás desperdiciando fuerza por todos los sitios. Por el centro, que es donde te podría interesar entrar, que es donde tengo únicamente uno, no lo estás buscando. Penetración, uy, Me interesa una aceleración ahí, sí, por supuesto. ¡Hola, chaval! ¡Qué buena ha ido ahí! ¡Uf! ¡Qué buena ha ido el balón en su sitio! ¡Perfecto! Aquí tienes que replegar. Aquí no tiras cómodamente, tiras a dado. Por aquí también estás bien toqueteado. Aquí te toca replegar. El blitz lo deberías hacer por esta línea. ¿Me lo haces aquí? Ah. No me tiras. No me tiras, así que te tengo que seguir metiendo presión. Sigue sin tirarme. Y me estás dejando todo este hueco libre que todavía el centro no lo has cubierto. Vale, por hablar. Esto se llama calla la boca, listo pan. Vaya, por reírme. Se llama karma instantáneo. Vale. Este de aquí está muy bien colocadito. Para hacerle el apoyo aquí. Y entramos hasta la cocina. ¡Buah, venga, hombre! ¡Hombre, alguna otra calaverita, va, porfa! No se rompe la armadura, que es nueva. Vale, por ahí esquivo a tres, es repitiendo. ¡Uy, qué calvita! ¡Hala! Ay. Te queda un reloj, macho. Y al ritmo que los estás fundiendo en absurdeces.
Ok. Vale, llego hasta aquí, ¿no? Sin correr. Incluso llego hasta aquí. A ver, esto no es lo más recomendable. De hecho, no lo voy a hacer. Vale, esto estaría por un lado. Ay, pero este ya lo había movido. Buah, qué fallo más grave. Vale, la presión la tiene ahí. Pues tú, compañero, te van a partir un poquito la boca. Vamos, tiene pinta. Y ahí. Partido es tuyo, ¿eh? He tenido ahí una... Gastas el reroll que te queda, empuje. ¡Ojo! ¡Piojo! Este no es el de los... Uy. Vale, no, no es. Da igual, no me puedo tirar, abajo fuera. Joder, macho, vaya Pou. A los eslizones me está poniendo pose en todos, macho. Madre tela. Venga, ahora no. Vuelve a tener un turno como el de antes, hombre. Te sacaba calaveras de esas feas. Como tú de feo. Cabrón. Tienes que ir con esta a recoger balón. Y si vas a recoger balón, te quedas... te quedas vendido de movimiento, ojo. Ojo que te quedas vendido de movimiento. Y aquí no te vas a acercar porque tienes un lagarto muy grande. Y yo al siguiente turno ya te llego a balón. Buenísima. Aquí te voy a dos dados también, ¿eh? Aquí vamos los dos a dado. Aquí vamos los dos a dado. Y la jugada la tienes aquí. Que como lo falles el balón... Como lo falles, al pozo. O reroll o al pozo. Estupendo. Estupendo, porque me has dejado...
a este aquí. Sí. A ver, la movida es... Tendría que pegar desde aquí. Qué poco atractivo es tirar el blitz con el big guy, porque no se debe de hacer. Pum, a pastar. No hay rotura de armadura, que está sobrevalorada. ¡Ay, de mí! Pues nada, compañero, dependemos de que pegues desde aquí. Ahí. Dependemos todo de esto. Oh, qué bien me ha salido, tú. Ojo, qué bien me ha salido. Turno 11, estoy en su campo. Tengo el crossover en su cara y el balón a uno de touch. Venga, ¿qué podría salir mal para que ahora mismo este hombre no se salga del partido? No tengo rerolls, eso sí. Pero claro, estamos al principio de equipo. Madre mía, niño. Es que, ¿cómo puedes tener esta suerte con los pozos ahora? Da igual, el balón venía para hacia adelante. ¡Uy! ¡Ojo, ojo, ojo! Me quedo con el KO. Me quedo con el KO. El balón está de mi lado todavía. Coge a cuatros porque le estoy estorbando. Por aquí venir, tendría que venir con este. ¿Cuánto movimiento te queda? Hombre, poder llegar, llegas. Llegar, llegas. Pero te quedas trabado como antes. Y yo vuelvo a repetir, tengo el crossover aquí. Ahora tendría que ir con este a coger balón. Con aquí vas a dado. Este lo tengo libre para hacer alguna liadilla. Por aquí vas a en contra. Aquí vas a dado. ¡Ay, este no lo he movido! Acabo de ver ahora. Vale, pego aquí. No. ¿Tiras el reroll o vas para el suelo? Pues ambos caen. Cambiamos de turno. Hombre, si este hombre simplemente está por el... por la cola, o sea que... ¡Ay! Ahora sí que no tenías que haber fallado, hijo de mi vida. Vale, por aquí vamos a dos dados. A pastar. Tú ya puedes venir a tocar balón. Por aquí, ahora vamos ya a dos dados, creo, ¿no? Vamos a dado todavía. Claro, porque este no... ¿Y desde aquí? Vale, a ver. Tú vas aquí. A ver, quiero que tire todo en contra. O a dado. Porque ya ahora me la tengo que jugar a dado sin rerolls.
A ver, lo que pasa es que me vale un montón de resultados. Uy, sí, me vale el que más. Vamos a la misma. Si me sale bien la esquiva, bien. Y si no, no me sale la esquiva, pues bien también. No tiene opción de llegar a tocar balón. Creo. Creo que no tiene opción de tocar balón. Que al haberse desactivado este, así tiene opción. Joder, con este. Sí tiene opción, sí. Pero a ver, tengo esquiva. Es que... Joder, macho, estás, no he sacado más pulls seguidos jamás. De los jamases. ¿Cuánto movimiento te queda? ¿Por qué has hecho el poco en este? Es que, es que me está sentando mal que lo esté jugando mal y le esté saliendo medio bien. El poco en este, que tienes más movimiento en vez de con uno que te acabas de levantar. Es que no tiene sentido. Me está sentando fatal que este hombre... No le vayamos ya 3-0. Vamos, también tienes un vestuario, hijo de mi vida, que madre mía. No lo quiero para mí, aunque ya tengo dos. No tendré el de... No. Si mal no me equivoco, está por aquí. Es este, ¿no? El que tenemos un poco más apartado. Es este. Never went onto the field. Vale, a ver. Analicemos la jugada. Volvemos a la misma. No me apetece nada, pero bueno. Salió bien. ¡Mátalo! Vale, aquí ahora voy a dos dados. ¡Pum! Aquí, al lado de mi amigo. A cuatro es la recogida, pero... Si primero pego aquí... Si primero aquí me como una mierda como un piano. ¡Y no he levantado a este! ¡Uf! Qué difícil es jugar con Saurios, macho. Desde luego es muy difícil jugar con Saurios en el sentido de que partes sin habilidades casi, solo con los líneas. Porque estos, vale, tienen pocas habilidades también. Pero joder, ya simplemente creo yo que cuernos para mí es más fácil que esquiva. Porque esquiva es a 3. En un elfo no es lo mismo porque es a 2. O sea, básicamente es una esquiva segura. No, tienes algún pedazo de saurio con cola prensil. No te sale a cuenta intentar coger balón. ¿Me mueves o reroll? ¿Me mueves sobre el balón o me mueves al lado del balón con cola prensil? Vale. El rebote creo que me favorece. O me debería de favorecer. Joder, que si me favorece. Ya ves tú. O sea, poco más me lo dan en las manos otra vez. Bueno, venga, pues cambio de turno o tiras reroll. Cambio de turno. Cambio de turno, venga. Al suelo. Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo, al suelo. Levantamos a este. Levantamos a este. A ver, ¿cómo podemos apoyar a este de aquí? Vale, pues fácil.
este aquí. Al suelo, por favor. Sí, señor, muy bien. Ahí, que te quedas con este hombre si quieres bailar un tango o hacer vuestras cosas de hombres maduros y sensatos. Por aquí te comes el blitz. O no. A dos daditos, que te mueves importantísimo. No. Vale, importantísimo que no me haya jugado el Blitz antes. Mierda, me está sumando este. ¿Y este cómo me lo quito yo de encima? Estos se esquivan como la mierda. Estos se esquivan a cuatro. ¡O a cinco! Olvidándonos de esa opción. Ahora, mira, los partidos, los personajes que me faltaban antes, me faltan ahora. O sea, que me sobraban antes, me faltan ahora. Es a cinco, ¿no? 3-4. Me lo tengo que jugar a dado. Me vale. Me vale. No ocupo. Cojo balón y me protejo detrás de este. Sería una idea muy, muy buena si se hubiera llevado a cabo. A ver, él no llega cómodamente a balón, así que por ese punto, bien. Vamos, no llega cómodamente a balón, en teoría no debería de llegar a balón. Es que ni aunque des la vuelta ni por aquí puedes cómodo, ni por aquí puedes cómodo. Me empujas mal. Este hombre me lo podrías haber tirado al suelo. Ahora tienes que gastar el blitz para tirármelo al suelo. Y si gastas el blitz para tirarme a este hombre afuera, tienes un perjugador tuyo fuera. Así que ojito, ojito cómo te la juegas. Ojito cómo te la juegas, que tienes un jugador en el suelo. Ya has pasado de balón. Si lo tengo más fácil todavía, puedo coger balón, intentar coger balón y marcar. Ya no me tira fuera. Pero aquí voy a dos dados. Aquí voy a dos dados también con este a dos dados. Esta casilla está vacía, ¿no? Sí. Aquí voy a dos dados. Por aquí y por aquí. Que no, majo, que lo tienes bloqueado. Ahora mismo se lo tienes pillado, ¿no? Lo siguiente. ¿Dónde vas a hacer el blitz? ¿Aquí ha dado? Joder, es que te sale, macho. A mí me salen empujes de mierda y a ti te sale un pedazo Pou. Da igual, tienes a este delante. Estoy intentando entenderle. Pero es que ahora mismo, si no alguien... Bueno. No, pues ha venido arriba con las esquivas estas locas. Cojo a cuatros. Cojo a cinco. Bueno, ¿pero esto qué son? ¿Guerreros elfos del caos? Bueno, pues venga, hombre. Que no va a gastar el reroll que le queda.
He's on him now, like a halfling on a hot dinner. No llega, le quedan dos turnos. No creo que llegue a touch. No tiene ninguno adelantado. O sea que es un 1-0. Pero me voy con mal sabor de boca porque no me lo ha jugado bien. Ha tenido un par de jugadas de buena suerte. Me lo tira. Disfrútalo. Bueno, uso el apotecario. Si para el turno que queda. Para el turno que me queda. Ah, sin heridas. Ahí lo tengo, perfecto, como una rosa. ¿Y tú? Tres tronchaos. A ver, no me llega a coger el balón fácil. No llega a marcar ni de broma. Y menos con esa tirada. Porque todavía tienes que coger el balón. O sea, el partido está ganado. O sea, sin más. Joder, vaya tiraditas al lado. Ah, que no me tira. Espérate, que es contra el... contra el eslizón. Tres dados no me tira. Bueno, eso me pasa por decir, y esquivar no es tan bueno como cuernos, ¿no? Pues esquivar es mejor que cuernos. Vale, tampoco me tiras. Cambias el turno sin terminar de mover los jugadores, pero... En vez de elegir mover, yo no lo entiendo. Yo, sinceramente, que no... Yo hay algo que se me escapa. Hay algo que verdaderamente se me escapa. Por los dos al suelo. Otra vez. Pero yo es que no he tenido otra opción, macho. Vamos a hacer alguna tontería con el... este. Vamos a hacerle burla. Último turno, ya no llega. El partido ya es que estaba más que ganado. Bueno, me tiras. A este sí me tiras porque no tiene esquivar. A este si me tiras, que no tienes esquivar, vale. Joder, ¿para qué me río? Ahora le está saliendo todo Paul. Cao, no pasa nada. Mira, casi mejor. Pues acaso es un resentido de los que pega pisaditas. Pues así lo tengo ya cubierto. De que no me lo pisa ni me lo mata. Que es el que tenía subidas. Joder, la que no gasta el reroll que le queda, tú. Que no gasta el reroll, eh. Bueno, venga, va. Ya no puedes pegar mucho más. Yo tengo todos en el suelo. Ah, bueno, me puedes intentar pegar a este. No me queda ningún... deslizón por aquí, ¿no? No, los tengo todos en el banquillo. No me fastidies, macho. ¿Qué dices? ¿Y esta lesión qué hace? Capacidad de pase, vaya madre mía, qué cosa. No voy a poder pasar con ese hombre. Oh no, por favor.
Bueno, vamos a intentar que sea... Esto es fuerza 5, 6, 7. Llegamos a subir más fuerza con este aquí. Pero no es la suficiente para pegarle a 3 dados a este. Madre, tanto esto para nada. Bueno, pues victoria 1-0, compañeros. Ni tan mal. Joder, me ha fastidiado. Lo que pasa es que le decía un brazo roto. Como no es... Tampoco es herida grave. No me preocupa mucho porque... Capacidad de pase en uno de estos me la trae bastante floja. Pero bastante... Uy, que me recompensas de nivel 93, por favor. Madre, vaya mierda. Comunidad, vale. Equipos. A ver cómo ha quedado el asunto. Apañeros. Vamos a ver. Tenemos al Croxigor con 4 puntos. Claro, este le baja la capacidad de pase, pero es que lo que decimos es que me da bastante igual. Aquí tenemos un manos seguras. No, ¿verdad? Me falta un punto para las manos seguras. Un punto en los cojones. Me falta bastante más. Es que la verdad es que llevamos todo victorias, sí, vale, de acuerdo. Pero es que todo victorias con... Con gente que ha concedido. Placaje 6. Nos hemos quedado un puntito de placaje. Un puntito de placaje. Quiero contratar un reroll. Quiero contratar un reroll. Sí, 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 sí. Iremos con... En el próximo partido vamos con un... Con un defensaurio menos. ¿Cuánto vale el defensaurio? Caros, ¿no? 85. 85. Es que no podemos subir nada, macho. No podemos subir nada, de nada, de nada, de nada. No podemos subir nada. No, no podemos subir nada, así que... De momento queda así. Espero que os haya gustado. Falta que os pongáis aquí alguno más. O sea, que poneros en comentarios... Uy, espérate, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Poner en comentarios quién queréis ser, ¿vale? Porque tenemos puesto ahora mismo a Bucky Barnes, que se nos acaba de lesionar. No pasa bien, muy mal, Bucky Barnes. Tenemos a Marta, que al final no ha conseguido puntos. Y a Miguel, que no sé dónde lo pondré, porque ya donde me lo diga. Pero faltan todavía huequecitos, ¿vale? Excepto Thanos, que Thanos ya está puesto. Sin más, ¡Gurperú!